Hechos capítulo 15, versículo 16. La Biblia menciona algo que el profeta Amós ya había mencionado. Hechos capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y a todos los gentiles sobre los cuales invocado mi nombre. El mismo pasaje bíblico está en Amós 9:11. Después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas, lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. A mí me sorprendió esta mañana muy temprano cuando el Señor me mostraba este versículo bíblico, porque el tabernáculo, no todos tienen que saberlo, solamente voy a hacer un paneo general muy rápido. El tabernáculo era un sitio donde habitaba y reposaba el arca del pacto. El arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. Dentro tenía tres elementos: era una caja de oro. Dentro estaban ciertos elementos que hablaban de todo lo que Dios había hecho con su pueblo con el pueblo de Israel. Estaban las tablas, la vara de almendro, el maná. Y ese sitio, ese tabernáculo, ese lugar santísimo o ese arca, tipificaba la presencia de Dios. Hubo tres estructuras donde ese arca estuvo así, con esa forma. Una era el tabernáculo de Moisés. El otro era el templo de Salomón, allí estaba la misma estructura. Y otro era el que hizo David. David levantó simplemente algo muy provisorio, unas lonas, unas estacas, puso unas lonas y puso allí el arca de pacto cuando la trajo de regreso. Dios nunca en la Biblia dice que quería restaurar el tabernáculo original de Moisés, aquel que era el más puro, el primitivo, el original. Dios nunca dijo: mi sueño, yo restauraré el tabernáculo de Moisés, ese lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Nunca. Dios tampoco dijo alguna vez que quería restaurar el templo de Salomón con su esplendor multibillonario. Nunca. La única vez que Dios dice que quiere reedificar algo es cuando habla del refugio provisorio que había hecho David. David había hecho un refugio provisorio. Había cometido errores en traer el arca de regreso a Jerusalén, pero cuando lo trae, él dice: no hay tiempo para perder ahora y construir un gran templo y construir un gran tabernáculo. Vamos, improvisemos algo, pero lo que yo quiero es que toda la gente adore ya. No hay que perder tiempo. Tiene que ser un lugar abierto de adoración las 24 horas del día, los 365 días del año. Y durante 36 años aproximadamente, hubo gente adorando las 24 horas, los 365 días del año, adorando en un sitio que era improvisado, casi era, no me atrevería a llamarlo escrituralmente tabernáculo. Era un sitio donde estaba el arca, pero era un refugio provisorio, una lona extendida sobre unos postes para proteger el arca del sol y de las inclemencias del clima. Evidentemente, lo que impresiona a Dios no es lo que impresiona al hombre. Cuando uno no ve un templo, piensa de que no tiene iglesia. Sin embargo, cuando Dios dice que va a reedificar algo, a él su corazón late no ni siquiera por el de Moisés, ni siquiera por lo que hizo Salomón, sino por lo que David había construido. El tabernáculo tenía tres áreas diferentes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y un gran velo, en nuestro lenguaje sería una cortina como esa, pesada, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dios había exigido que pusieran un velo porque, como el hombre todavía estaba en pecado, si se acercaba para adorar, podía morir de inmediato ante su santidad. Entonces, solo una vez al año ingresaba un sacerdote a riesgo de su vida, con un cordón atado, de modo que si se moría, ni siquiera podían entrar a retirar el cadáver, tiraban del cordón. Imagínense si los pastores tuviéramos esa tarea hoy, ¿no? ¿Qué pasó? El pastor que no sale, tira el cordón a ver si está vivo.
Y si tiramos y el cordón hace así es porque está vivo. Pero si empezamos a tirar y tirar, imagínense sacar los cadáveres de los pastores que vamos del otro lado y que por alguna razón no estábamos preparados. Solo una vez al año un sumo sacerdote podía entrar. Esas eran las estructuras básicas que había construido Moisés, aún Salomón, pero Dios tenía que esconderse detrás de ese velo. Ahora, el refugio que había construido David, por alguna razón, era la única de las tres estructuras que no tenía velo, no tenía cortina. Y toda la gente podía ver literalmente la gloria de Dios. No tenía velo, no tenía cortina, eso es algo temerario. Toda la gente podía ver la gloria. Antes tenían que depender de lo que el sumo sacerdote decía. Imagino a la gente diciéndole al sacerdote, ¿y qué dijo Dios? Y el sacerdote, bueno, en fin, me contó algunas cosas. Imagino a alguien intercediendo por el pueblo y el resto, como le dijo a Moisés, nosotros no queremos ir ahí, no sea que muramos. Mejor ve tú y dinos qué quiere Dios de nosotros. Pero el Señor, Dios, tiene fobia a esos velos. Él detesta esos velos, tanto como un presidiario detesta las puertas de su celda. Por eso cuando el Señor muere en la cruz, el velo se rasga en dos literalmente, un velo que ya no se puede volver a coser para que nada te separe de la gloria de Dios. Dios quiere estar literalmente cerca, cerca de sus hijos. Eso es lo que yo he sentido de parte de Dios. Y el Señor dice, yo no quiero que me manden a alguien. Yo quiero tener intimidad con cada uno de ustedes. Yo quiero tener esa intimidad que extraño que vengas a tu habitación esta noche, apagues el televisor, renuncies al Facebook, a las redes sociales, vengas a mi presencia y me busques, porque el mismo Dios del hombre o la mujer que más admiras es el mismo Dios personal y privado que te espera en tu lugar privado y secreto. Él te está esperando allí. Los que no vamos a la cita en ocasiones somos nosotros, pero Él sí está allí esperándote que tengas intimidad. Dios no quiere visitar, Dios quiere habitar. Dios no quiere visitar a sus hijos una vez a la semana, cada 7 días. Él quiere la custodia total de sus hijos. Él no es un padre divorciado. Él dice, yo te quiero conmigo los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. Me pregunto cuántos de los que estamos aquí nos hemos encontrado en crisis a mitad de semana. Y hemos dicho, ¡ay, qué macana es lo que falta para el domingo! Y encima hay que ver si encuentro el convention, porque ahí me voy a perder, es una galleta ahí adentro. Les hablo a los que dicen, a mí se me hace larga la semana, pastor, no sabe lo que se me hace aguantar hasta el otro domingo. David sabía eso. David dijo, no, yo no seré un dominguero. Yo no seré de esos que buscan una vez a la semana. Yo quiero en todo tiempo, ante el mínimo insomnio, hasta la menor preocupación, saber que Él quita todos mis temores. Esta semana estuve cantando toda la semana, Él es mi paz, ha quitado todos mis temores. ¿Recuerdan ese coro viejo, sí? Él es mi paz. Imagino a David preocupado por algo. Entonces se asoma y ve el tabernáculo y la llama encendida. Él es mi paz. Y ve a los que están cantando con los panderos. No alcanza a escuchar lo que están cantando, pero los ve. Y no hay nada que te calme más que ver la presencia de Dios ahí. Echo fuera mi ansiedad sobre él, pues Él cuida de mí. Y David canta, Él es mi paz. ¿Qué darías porque una llama esté encendida en tu hogar todo el tiempo? ¿Cuántos quieren eso? Díganme amén. Todo el tiempo. Él es mi paz. Echo fuera mi ansiedad sobre Él. Aleluya. Escuchen esto, dice, pues Él cuida de mí. A los que dicen, estoy ansioso, he perdido la paz, tengo ganas de llorar, tengo una angustia que no se me va, es porque has vivido solo 2 horas a la semana buscando al Señor. Pero si logramos que esto sea un altar encendido, si logramos que jamás se apague la llama, Dios dice, yo restauraré esa tienda. Esa es la tienda que yo quiero restaurar. La tienda de la llama azul que nunca se apaga, que siempre se mantiene encendida. Eso te da paz. Eso te da una tranquilidad. Eso te da la
seguridad de que miras la cuenta del banco, entras a internet, no tienes nada, está en rojo. Entonces miras otra vez la presencia de Dios. Echo fuera mi ansiedad sobre él. Vuelves a Bank of America. ¡Ah! Pues él cuida de mí. Miras a tus hijos. ¡Wow! Él es mi paz. ¡Aleluya! Él es mi paz. ¡Ja, ja, ja! Echo fuera mi ansiedad sobre él. Dígale al Señor. Pues él cuida. Aleluya. Él es. Ay, sí que más. Él es. Yo creo que él miraba el santuario de su casa y cantaba: bendecía a Jehová, alzad vuestras manos hacia el santuario, batidlas hacia él, decirle que él es fiel. Eso fue lo que caracterizó lo que construyó David. No tenía la estructura de los otros tabernáculos, no había un lugar santo, un lugar santísimo, no había cortinas. Los adoradores mantenían los cielos abiertos las 24 horas. Lo único que le interesaba a David es mantener los cielos abiertos. Damas y caballeros, nuestro problema ya no es abrir los cielos. Dios arbitrariamente, por algún favoritismo, esto va a incomodar también la teología de alguien, porque Dios dice, Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación, pero yo sé que cuando Dios, su presencia manifiesta, la quiere traer a algún sitio, Él arbitrariamente abre los cielos y no hay quien le pregunte por qué lo haces. Él ha abierto los cielos sobre esta congregación. Nuestra tarea consistirá en mantener los cielos abiertos. Y eso no se podrá hacer una vez a la semana. Una vez a la semana nos uniremos juntos, como estaremos mañana a las 11 de la mañana. Nos uniremos, cantaremos, adoraremos. Pero de nosotros depende de que toda la semana los cielos se mantengan abiertos. La llama siempre esté encendida. ¿Cuándo? Las 24 horas, señores. ¿Cuántos días? Los 365 días del año. Tienes que sentirte tan espiritual el miércoles como el lunes, como el viernes. Nada va a cambiar. Por eso es que cuando eso ocurre, No hay hielos que romper. No venimos aquí a decir, hermano, adore, está duro. No, porque cuando los cielos están abiertos, la gente sabe que esos cielos abiertos se mantienen sobre ellos todo el tiempo. Cuando Dios trae su presencia y su unción y su gloria, está en un lugar como ahora, hasta los ateos dicen, yo no sé qué hay, pero siento una energía acá, algo hay. No saben decir unción, no saben decir que es gloria, pero hay algo que los conmueve. El apóstol Pablo dijo, entrarán y postrados sobre su rostro adorarán. Dirán, yo no sé qué pasa, pero yo siento que hay algo que yo no tenía hace unos minutos cuando estaba en la vereda. ¿Están siguiendo eso? Dígame amén. ¡Aleluya! Y cuando entra a un lugar y la llama está encendida, cuando él ve la llama encendida, él se encuentra con lo real. Pero también me ha pasado de llevar amigos míos a iglesias donde yo alguna vez me congregaba de muchacho, donde la gente llegaba y solo tenía un encuentro con el hombre. Y cuando alguien tiene un encuentro con el hombre, en lugar de tener un encuentro con Dios, se vacuna contra Dios, se insensibiliza con lo real. Y dice, esto es lo que tanto me hablabas, tanto me instigaste a que te acompañe a la iglesia. El único que vi es un montón de gente transpirando, sudando, cantando, un hombre a los gritos y no sentí nada. Porque cuando se encuentran con el hombre, nunca más los logramos meter dentro de una iglesia. ¿Qué sentirías si vivieras al lado de una panadería donde nunca hay olor a pan recién horneado por las mañanas? Sin embargo, hay olor a aceite rancio o a basura. Todas las mañanas sales y sientes el olor al aceite rancio. Nunca jamás querrás entrar a esa panadería, te lo aseguro. Lo que te hace entrar a una panadería es decir, wow, ay, ¿para qué vengo a vivir acá al lado? Yo estoy a dieta, pero ese olor me mata. Yo sé que hay algunos que luchan con ese demonio del pan. Cuando pasas por un lugar, oh, recuerdo en Argentina pasar por la panadería, mamá me decía, ¡rápido!, que el pan está recién horneado. Pan de fonda se llamaba en Argentina. Vas a traerme pan de fonda. Y yo iba con la bolsita, a primera hora yo le decía, ¿puedo ir a las 11 de la mañana a buscar el pan? ¡No! El pan tiene que estar calentito. Y la segunda horneada, me acuerdo, de la mañana era la que yo buscaba, porque había una más temprano todavía donde los fanáticos incircuncisos iban a buscar. Yo no estaba para eso.
Pero cerca de las 11, de las 9 de la mañana estaba la segunda horneada de pan. Y yo iba con mi bolsa a traer un cuarto de pan, que eran dos panes. Porque no alcanzaba para más. Pero era el pan donde a mi mamá le gustaba que suene crocante. Y lo más hermoso, que en nuestro barrio la panadería estaba a dos cuadras, y el aroma, cuando el viento venía para este sitio, traía el aroma del pan. Y uno se antojaba de pan, aunque no quisiera. Pero si viniera un aroma a aceite rancio y a pudredumbre y un aliento pútrido viniera de la panadería, yo diría: mamá, ni a las 11, ni a las 8, ni a las 9, no quiero ese pan. Y cuando hay iglesias en las ciudades donde no tienen olor a pan y donde los estantes están vacíos o solo hay migajas de un avivamiento pasado, la gente se vacuna contra Dios y dice: no me hables de Dios. Yo viví al lado de una iglesia durante años y nunca vi un cambio, nunca vi nada extraordinario. Por eso yo decía hoy: Dios no descenderá sobre altares vacíos. Nosotros somos el combustible para que Él arda, para que Él pueda arder, para que la unción pueda sentirse. ¿Estamos dispuestos a que Dios irrumpa y, si te atrapa el corazón, te tenga las 24 horas embriagado y vayas a la compañía, a la oficina, y entres: Él es mi paz, y la gloria de Dios esté y diga: algo ocurrió contigo? Oigan, el diablo puede hacer que un evangelista caiga, que un pastor se equivoque, pero nunca podrá detener a toda una iglesia diseminada por toda la sociedad, llevando la gloria y la llama encendida en cada rincón. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Cuántos quieren eso? Dígame. ¡Amén! Señor, gracias por venir, pero sabes, te esperábamos, pero tienes planificado quedarte mucho tiempo porque tenemos un invitado hoy. Porque tenemos un coro que hemos preparado. Eso es lo que ha hecho que la presencia de Dios no se pudiera quedar y solo viniera de visita. El Señor no visita, Él habita. ¿Estamos dispuestos a que los cielos estén abiertos y esta sea una conexión las 24 horas? ¿A que el lunes no puedas dormir por la presencia de Dios? ¿A que Él te despierte por las madrugadas del martes? ¿A que el miércoles irrumpe en tu oficina y en tu escritorio? ¿A que el jueves Él se meta en tu auto, el viernes te sorprenda en el baño, el sábado ya no aguante más y el domingo diga: ¡wow! ¡Dios me tiene enamorado! ¡Me tiene en el puño de su mano! ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Cuántos aplauden por ese momento que viene, 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 viene? ¡Oh, no es un deseo! ¡Viene! ¡Aleluya! Pero nunca pongas a Dios en espera. Este es el momento. No pongan a Dios en espera. Cuando uno habla por teléfono, siente que la llamada se empieza a cortar. Hay un sonido. Puede que sea una llamada de telemercadeo, puede que sea una publicidad, puede que sea tu hijo, el presidente de los Estados Unidos. Siempre te quedas con la duda. ¿Qué haces? Cortas con el que estás hablando para ver quién te está llamando, dejando al que estás hablando en segundo lugar. Tomas como prioridad con el que estás hablando y el que llama que espere. ¿Qué haces? Por lo general decimos: espera un momento, me está entrando una llamada. Cuando se trata de Dios, hagamos lo que hagamos. Y el Señor empieza a llamar como está llamando hoy. Tienes que detener lo que tengas que detener, cancelar las citas que tengas que cancelar, dispuesto a morir a cualquier deseo, a cualquier divertimento, a lo que sea, porque no puedes poner en espera a Dios. Hay un momento donde Dios deja de llamar. Dios nos ha dado la oportunidad. Yo he tratado de afinar el oído y he sentido que Dios nos está llamando a un nuevo tiempo. ¿De qué se tratará esta iglesia? ¿Cuál será la historia? ¿Qué vendrá? Yo estoy tan expectante, no puedo meter a Dios en una caja, no puedo decir exactamente todo lo que vendrá. Pero sí puedo ver como la punta del iceberg, una partecita. El Señor me ha dicho: Dante, mantén el altar encendido todo el tiempo. Condúcelos a mí. Diles que sigan adorando en la semana y van a experimentar milagros. Oigan, este no será el movimiento de un hombre, será el movimiento de toda una iglesia. Oren por los enfermos, impongan las manos en los hospitales, reprendan los espíritus. Sepan que hay en ustedes simplemente el trabajo de abrir el grifo para que el agua pueda brotar. Y todo el mundo comenzará a hablar de lo que Dios comenzó a hacer acá. Y dirán: pero es un pastor, ¿qué hace? No, 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 el pastor apenas predica, apenas es un guía turístico. La gloria de Dios es Cristo caminando entre el pueblo, literalmente. Camina, puedes sentirlo, la gloria está allí. ¡Aleluya! Puedes sentirlo, la gloria está allí. ¡Oh, santo eres!
¿Se atreven a decirle al que está a la derecha o a la izquierda, la gloria de Dios está contigo, mi hermano, está contigo, Sharon? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿En qué consiste un matrimonio? En volverse a elegir una y otra vez. Cuando uno cumple 25 años de casado, dice, te vuelvo a elegir, gorda. O gordo. O pelón. Te vuelvo a elegir. ¿Podrías elegir tantos galanes y eliges a eso? Te vuelvo a elegir con tus olores, con tus defectos, tus erutos y tus dientes sin lavar. Te vuelvo a elegir. Eso es amor. Eso ya no es pasión hormonal, eso es amor. Y el Señor puso en el huerto del Edén, en el medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, el árbol del conocimiento, en el medio del huerto. Si yo hubiese diseñado el huerto, hubiese escondido ese árbol. Lo hubiese puesto en un sitio con espinas, con cuatro ángeles que estén con las espadas fulminantes así, diciendo, no pasen. Dios dijo, no, en el medio. Quiero que mi creación todos los días se tope con el fruto prohibido. Y todos los días me vuelva a elegir. Todos los días tenga que volver a decidir si me ama o peca. Necesito que haga eso. Imagino a un ángel diciéndole, pero tú sabes que va a pecar. No va a aguantar. Más teniendo una mujer al lado que es chismosa y quiere saber de qué se trata el fruto. Y encima la suegra, la serpiente hablándole, ¡va a comer! ¡No se lo pongas ahí, oculta! El Señor dice, yo quiero que me vuelvan a elegir. Yo he vuelto a elegir al Señor cada día de mi vida. Salgo aquí al stage, aquí en la catedral, en cualquier parte del mundo donde Dios me haya en su providencia puesto, y yo lo elijo cada día de mi vida. Yo tengo la misma sed, el mismo hambre que cuando era un niño. Tengo sed, tengo hambre. Y lo vuelvo a elegir todos los días, Señor. Haz algo. Me remonto cuando estaba en la habitación buscándole y cantándole. Yo necesito que tú hagas algo. Nunca me he profesionalizado. Nunca he hecho esto como alguien que, bueno, ya sabe qué botones tocar para que esto funcione. No, no es, soy alguien que conoce el negocio. Soy alguien sediento que vuelvo a elegir. Y todos los días me cruzo con el árbol que no debo tocar. Y vuelvo a elegirlo a Él. De eso se trata. Tus luchas no van a menguar. Tus pruebas no se van a minalar. No, no, no estoy diciendo, a partir de ahora vivirás un jardín de rosas solo porque vienes a esta iglesia. Oh, no. Tendrás crisis. Claro que sí. Bienvenidos a la vida real. Tendrás problemas. Claro que sí. Lo que te estoy diciendo es, ¿serás capaz de mantener la llama encendida todos los días y de volverlo a elegir a Él por sobre todas las cosas? Cuando tengas ganas de pecar, cuando sientas ganas de sentarte frente a la computadora e incursionar por sitios que no deberías ver, serás capaz de decir, ¡no! ¡Resisto! Y vas a huir y vas a ir a la presencia de Dios otra vez, donde está la llama ardiente, como David. David estuvo controlando de que eso jamás se apagara. Esa será nuestra tarea, que nunca la unción se apague. Lo que hoy sintieron, lo que hoy están sintiendo, ¿cuántos quieren que se mantenga toda la semana, todo el mes, todo el año, que nunca se termina hasta que Cristo venga? Levanten la mano como señal, por favor. Aleluya, mantenga las manos. Mira, Señor, las manos ahora. Oh, las manos que se levantan tienen hambre, como tú, de restaurar aquel sitio, aquel refugio para el avivamiento que levantó David. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay nada que nos separe, no hay cortinas que nos separen. La gloria de Dios es vista por todos. No hay hombres que se interpongan. La gente no vive de espiritualidad prestada. No hay nadie que se interponga. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Llegamos al final del programa del día de la fecha. Estoy muy feliz de estar aquí en la pantalla de enlace en estas dos franjas diarias. Estamos por la mañana y por la noche. No quiero decir los horarios porque, claro, por las diferencias lógicas horarias de cada nación, de cada país, posiblemente lo veas en distinto horario a otro país. Pero sí estamos saliendo en este continente maravilloso. Bueno, en todo Iberoamérica también estamos saliendo, en el continente europeo. Pero estamos saliendo en este momento a 75-76 países de todo el mundo y estoy muy feliz por estar en dos franjas diarias a la mañana
y a la noche aquí en la querida pantalla de Enlace. Ustedes habrán visto que están saliendo programas desde la Catedral de Cristal. Estuvimos durante 3 años en la Catedral de Cristal y los últimos meses teniendo 2 servicios los días domingos. Entonces hay muchos mensajes que todavía no habían visto la luz, muchos mensajes que no habían sido editados para televisión, y nosotros decidimos con la producción que sería una pena perderlos. No queríamos que no vean el aire, solamente porque ahora estamos en el Convention Center, este magnífico estadio frente a Disneyland, allí en Anaheim. Allí también se están grabando los nuevos programas, los nuevos mensajes, pero nosotros quisimos darle prioridad a los mensajes que habían sido predicados en la catedral y que todavía no habían salido al aire. Dijimos, no los perdamos, son mensajes muy buenos y que la gente, las personas necesitan oírlo, escucharlo. Lo importante a veces no es de dónde sea predicado, sino el mensaje en sí mismo, porque obviamente la palabra de Dios está viva. Yo recibo cartas de todo el mundo, emails de todo el mundo que me dicen, escuché un mensaje tuyo, Bailando con la Más Fea, Una Noche Más con las Ranas, mensajes que yo prediqué algunos hace 17, 18 años atrás, y están por algún sitio, los encuentran y la palabra les es de bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca se desactualiza, nunca pierde vigencia. Nosotros nos ponemos más viejos, los predicadores, pero la palabra de Dios nunca envejece. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la línea de pensamiento por la cual decidimos poner los programas desde la Catedral de Cristal, esencialmente todos estos mensajes que no habían salido al aire. Obviamente, en cuestión de días, van a comenzar también ustedes a ver los programas nuestros desde el Convention Center, este magnífico estadio situado frente a Disneyland, a 7 cuadras de donde estaba antes la catedral y donde Dios nos está sorprendiendo en esta congregación llamada Favor Day. Dios nos está sorprendiendo de un modo extraordinario. Hay un mover, una presencia de Dios tan fuerte, tan fresca, que realmente queremos atesorar cada momento y obviamente lo vamos a compartir contigo. Gracias, queridos amigos de Enlace. A toda la familia que nos sigue en estas 2 franjas diarias. Recuerda que estamos de lunes a viernes por la mañana y por la noche. Gracias por estar ustedes de ese lado, porque si ustedes no estuvieran allí, nosotros no tendríamos sentido que estemos de este lado. Pero gracias por orar, gracias por apoyarnos y por bendecirnos tanto. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento cuando vean este programa Dante Geberlai aquí en la pantalla de Enlace. Una señal que viene de lo alto. Que Dios te bendiga mucho. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Dante Geberlai desde la Catedral de Cristal de Garden Grove. Hemos preparado el mejor mensaje, el más fresco, el más directo, el más frontal, para que ustedes lo puedan disfrutar. Ojalá pudiéramos pasarle todo lo que ocurre en la catedral. Algo histórico está ocurriendo de verdad. Yo sé que suena subjetivo viniendo del pastor, pero de verdad, algo histórico está ocurriendo, algo extraordinario. Dios nos ha bendecido con un crecimiento explosivo. La iglesia está llena, está feliz, viene gente de todas partes del mundo para ver lo que está pasando en la catedral. Que disfruten del programa del día de la fecha. Yo titulé este mensaje Efecto Colateral, que tiene que ver con lo que se produce o con lo que ocurre cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, no solo como iglesia, sino a nivel personal, en nuestras amistades, nuestros negocios, nuestras familias. Yo puedo leer en la Biblia que la presencia de Dios produce 4 reacciones diferentes. La unción trae 4 efectos colaterales absolutamente diferentes. Uno de ellos, que vamos a ver ahora, es un hombre muerto. Ustedes dicen, ¿eso produce la unción? No sabía, avísenme que me voy. Pero produce un hombre, una persona muerta. La misma unción o la misma presencia genera un hombre bendecido financieramente, económicamente, a causa de la unción. Genera un hombre bailando y danzando de alegría ante la presencia de Dios, y genera una mujer que está amargada. Las 4 con la misma presencia de Dios. Repetimos, un hombre que cae muerto, un hombre que empieza a danzar, un hombre que es bendecido en todas sus cosas y una mujer que se amarga a causa de la misma presencia de Dios. En primer lugar, la Biblia narra que había un arca. Un arca es era el pacto de la alianza. Literalmente era como una caja de 1,20 m de alto por 70 centímetros de ancho aproximadamente. Esa caja estaba adornada, encima había una tapa y encima tenía 2 ángeles, 2 querubines con las alas extendidas. Las habrán visto en cualquiera de las películas, aún las películas de ficción como Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida, ¿no?
Hay dos querubines que tipificaban la majestuosidad de Dios. Y dentro de esa caja, insisto, de 70 centímetros, 1,20 m de alto, había cuatro elementos que tenían que ver con Dios. Cuatro elementos sagrados, o que literalmente no estaban en un museo, pero en una suerte de museo ambulante, para poder explicarles lo que intento decir. Dentro estaba la vara de Aarón, la vara con la que él usaba para apoyarse, para caminar, que había florecido lo suficiente antes de ser cortada. Ahí estaba la vara de Aarón, que simbolizaba la autoridad, el poder de Dios. Dentro de esa caja estaban las tablas, que habían sentido la presión del dedo de Dios escribiendo los mandamientos, que eso simbolizaba la ley de Dios, lo que Dios dictaminaba, la doctrina para su pueblo. Había un vaso de oro con maná, con un trozo de maná fresco que simbolizaba la provisión de Dios, que estaba allí adentro. Y quién sabe qué es lo cuarto que había dentro del arca. Si no lo saben, no se hagan problema, porque yo se los voy a decir antes que termine el mensaje. ¿Sí? Ese museo ambulante, con los cuatro elementos que Dios había determinado que estuviesen allí, había sido, no sé si desperdiciada, pero olvidada por Israel. De modo que Israel había dejado que se llene de polvo. Durante 30 años el arca del pacto había sido olvidada, había sido, yo me imagino que lleno de telas de araña, fuera del pueblo de Dios. Para David, sabía que el arca simbolizaba y tipificaba la presencia de Dios, la unción del Espíritu. Y cuando él asume su lugar, dice: una de las cosas primeras que quiero hacer, una de mis primeras leyes, es traer de regreso a casa el arca del pacto, traer otra vez el pacto de la alianza, lo que simbolizaba o tipificaba la presencia de Dios. La quiero traer de nuevo a casa. La Biblia dice que él organiza un gran desfile, como si fuera un desfile de Macy's, donde hay 30.000 hebreos que van a recoger el arca del pacto y traerla. Imagínense la fiesta, la presencia de Dios vuelve a casa. Y entonces él organiza con 30.000 hebreos un gran desfile. Van a la casa de un tal sacerdote Abinadab, que tenía dos hijos que se llamaban Ahiú, no sé si lo dije bien, Ahiú, pero Ahiú y Usan a los hijos de Abinadab, y eran los encargados, eran los coatitas, los encargados de ese menester de trasladar el arca. David dice: vamos a llevar el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, vamos a llevarla de regreso a casa. Y era una gran fiesta, una gran algarabía. Y de pronto la Biblia narra lo siguiente. Para los que tengan Biblia, vayan conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Es uno de los momentos más duros de Dios, uno de los juicios más fuerte, más heavy, que encontramos en la Biblia. Porque uno se pregunta: pero tan mal hizo. Yo estoy seguro que no tenía mala intención. No era alguien que dijo: voy a blasfemar o voy a mancillar el arca del pacto. ¿Por qué muere de inmediato? Deberíamos pensar: ¿por qué Usa creyó que su mano era más pura que la tierra o el barro con la que iba a embarrarse el arca? Esta es la razón primordial que yo quiero que ustedes me presten atención. La Biblia dice en Números 4:15, solo es información, ya voy a lo que quiero transmitirles: cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté por trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues que morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Había una ley que decía: cuando el arca se transporte, que nadie de los coatitas lo toque, sino que pongan unos palos de acacia en unos aros que tenía la base del arca, coloquen los palos allí y llévenlo en los hombros los sacerdotes. Esa era la manera que Dios había determinado. Ahora, cuando Usa toca eso, Dios lo fulmina, porque estaba enseñándonos algo: la unción, cuando se toma con irreverencia, cuando la unción se toma con cotidianeidad, cuando perdemos la reverencia, cuando perdemos el temor y se nos hace algo normal,
la unción que nos puede vivificar también nos puede matar. No literalmente hoy en día, pero sí puede matar nuestra vida espiritual. Personas que se toman la unción a la ligera, personas que pierden el temor de Dios y creen que esto es una profesión, que lo sagrado se le convierte en rutina, que lo santo pasa a ser algo secundario. Yo he estado en iglesias predicando donde la unción, mientras que alguno los regocija y los llena, a otros los duerme. He visto a músicos dormidos, están tocando la música. Yo digo, ¿cómo puede ser que lo santo, aquello que él algún día dijo, Señor, te quiero servir en la música, hoy para él sea una profesión? ¿Cómo puede ser que lo santo se hace algo tedioso y que pierde el temor de Dios? Que dice, bueno, simplemente eso es un museo, ahí no hay nada más que tres elementos, simplemente hay una vara, el maná, las tablas, es simplemente un museo. Es como aquellos que vienen a la iglesia y dicen, bueno, es simplemente cristales, es un servicio más. Pero hay un cuarto elemento que no todos podían ver, un cuarto elemento que no podía ser ni siquiera contenido por esa pequeña caja como las otras tres cosas, un cuarto elemento que siempre está donde están los mandatos de Dios, donde está el poder de Dios y donde está la provisión de Dios. El cuarto elemento es la presencia vívica de Dios, vívida de Dios, la presencia real, la presencia única, fresca. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. La presencia de Dios puede bendecirte o puede arruinarte si no estás bien. Dice mi pastor, nunca te pegues a un hombre de Dios si no estás dispuesto a vivir en santidad. Porque la unción te va a tocar. Y cuando la unción te toque, si estás tocando el arca con manos impuras, esa unción te va a fulminar. Hay gente que dice, cuando más me metí a servir a Dios, peor me fue. Pero no es que te fue peor porque el diablo se enojó, sino porque Dios es celoso. Y dice, si quieres servirme, pido más de ti, pido más tiempo de oración, pido más tiempo de búsqueda. Hay gente acá que dice, Dios me prometió naciones. Dios dice, bueno, entonces tú empiezas a sacar las horas frente al televisor. Las horas, los jóvenes que dicen, Dios me dijo que voy a ser un gran adorador, un gran predicador. Dios dice, quiero tus horas de Facebook. Quiero tus horas frente a la computadora, quiero que me las entregues para buscarme. Y ustedes dicen, pero Dios es así. Dios al que mucho le da, mucho le demanda. ¿Cuántos se atreven a pagar el precio de la unción? Díganme amén. Y cuando David ve que Usa muere, se enoja, se preocupa, se enoja y dice, yo no quiero tocar el arca del pacto. Se sintió temeroso y dijo, yo no quiero llevarme el arca. Y entonces dijo, ¿qué hacemos con el arca? Y lo metieron en la casa de un vecino que estaba allí llamado Obed-Edom. Este es el segundo hombre afectado por el efecto colateral de la unción. Obed-Edom. Obed-Edom significa trabajador, servidor, cultivador de semillas, adorador profundo, esclavo del Señor. Imagínense que Obed-Edom sabe que el desfile va a pasar por su puerta y sale con sus hijos a ver el desfile del arca. Los soldados. Y pasa todo el desfile ahí. Las banderas. Y él sale, muchachos, venga, va a haber fuegos artificiales. Y sale y se para en la puerta como te pararías tú. Y de pronto ve que el arca a lo lejos se mueve y se hace un tumulto. No entiendes qué pasó. ¿Qué pasó? Y alguien te dice, es que murió alguien que lo tocó. Y al rato viene el rey y te dice, señor, vecino, ¿me prestas su casa para guardar el arca? Tú dices, ¿estamos hablando del mismo arca que acaba de matar un tipo allá? Y David dice, sí, me apresta, porque yo no la quiero tocar. Así que si usted me hace un lugar entre la nevera y la cocina, o entre el lavarropa y el secarropa, cabe. Es 1,20 m x 70 cm. Hágame un lugar. Y la Biblia narra que estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. David dijo, yo no la toco más. Pero algo empieza a pasar en la casa de Obed-Edom cuando el arca llega a su casa. Dice que empezó a prosperar en su ganado, en sus trigos, en su cosecha. Todo empezó a prosperar. Le dijo al hijo, anda, fíjate si nacieron los tomates. Y el chico dice, acá está el tomate, mirá, papá. Y lo trae al hombro. Anda, fíjate si el ganado está bien. Anda, fíjate nuestras 5 vaquitas. Dice, papá, no lo vas a creer. Anoche las vacas parieron un montón de ternero. Tenemos el triple del plantel. Empezó a prosperar en todo lo que tocaba.
Porque la presencia de Dios no viene solo para una congregación, sino que te la llevas a tu casa y todo lo que emprendas, lo que toques, lo que sueñes. La gloria de Dios está ahí. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Dice la Biblia, y todo lo que hizo Obed-Edom le prosperó. Y él decía, algo tiene que estar ocurriendo. Imagino uno de los hijos, papá, me parece que ocurrió a partir de que la presencia de Dios entró a casa. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios entre en vuestros hogares? Dígame amén. Decídanse. Viven 6 días arrastrándose en la semana, esperando venir acá a recibir la presencia de Dios, o la recibes acá y te la llevas también en la semana, los 6 días, en tu cocina, en tu fregadero, en tu garage, en tu compañía, la presencia de Dios todo el tiempo. ¿La quieren? Dígame que la quieren, dígame amén. Obed-Edom prosperó en todo. La misma gloria que mató a un líder, que se tomó eso como una profesión, la misma gloria prosperó a un hombre que le abrió las puertas de su casa humildemente. Dijo, no tengo grandes lujos, no tengo un auto del año, no tengo una gran sala de estar, pero tengo un sitio para que la presencia de Dios se quede. Cuando hoy llegues a tu casa, busca un lugar, un rincón, y dile, Señor, yo no tengo grandes cosas ni lujos en mi casa, pero si tú quieres venir aquí, como llegas a la catedral, puedes venir, te vas a sorprender. Si de noche oras por tus hijos, dile, Señor, la presencia de Dios venga sobre ellos, te vas a sorprender, la gloria de Dios los va a tocar. La brisa del Espíritu que sentimos aquí en pleno verano, ese mismo viento que muchos no pueden definir por qué hay un viento dentro de la catedral, ese mismo viento, esa misma brisa va a llegar a tu living, a tu sala de estar, a tu habitación. ¿Cuántos sienten, cuántos quieren sentir la brisa del Espíritu? ¡Oh! ¡Hay gloria de Dios aquí! ¡Aleluya! ¡Oh! ¿Cuántos sienten la gloria de Dios? Díganla, siento, díganme, amén. ¡Oh! La gloria de Dios se va a ir a tu casa. La misma gloria, oigan, que mató a un líder porque se tomó las cosas livianamente, la misma gloria bendijo a alguien que no tenía idea ni de lo que era. Obed-Edom dice, bueno, sí, Obed-Edom tenía, era un levita, él sabía lo que era, pero yo creo que si ni David sabía cómo trasladar el arca, porque hacía 30 años que el arca no estaba allí, dudo que un simple ciudadano sepa cómo tratar el arca. Él simplemente dijo, bueno, pónganla allí, y todo le empezó a prosperar. Lo que no crecía, crece. La Biblia dice que Obed-Edom, con sus 8 hijos, luego hace una tarea especial que ahora les voy a contar. Yo creo que en esos 3 meses se recontra embarazó la mujer. Él la miraba y decía, ay, estoy embarazada, porque todo daba fruto ahí. Todo era fértil. Negocio que emprendía, negocio que funcionaba. Yo creo que si él estaba en la Florida, allá en Miami, y se disponía a vender máquinas para sacar nieve, las vendía también. Porque todo lo que hacía prosperaba, porque la gloria de Dios estaba en su casa. Y cuando el rey David le llega las noticias, le dicen, David, su majestad, tengo noticias del arca. Él dice, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién murió ahora? Y piensa lo peor, ya sé, no me cuentes. Obed-Edom está viudo, ¿verdad? La mujer le fue a pasar el trapito, no aguantó la histérica y le fue a pasar el trapito. Muchas de ustedes hubiesen caído fulminadas, hermana, ¿no? Esa que dicen, no me gusta, si le voy a poner un mantel arriba. ¿Vieron esas mujeres que quieren limpiar todo? Hay piso de tierra y lo quieren limpiar. Yo no sé por qué. Yo creo que si la mujer obedece más de una vez, aunque sea le paso blem para que lustre, ¡no la toques! Y David dice, si alguien que sabía este negocio la tocó y cayó muerto, me imagino lo que le pasó al pobre Obed-Edom. No me cuentes. ¿Enviudó? No, no enviudó, al contrario, está embarazada la mujer. ¿Lo engañó? No, no lo engañó, con él. Ya sé, murieron sus hijos, alguien fue a poner la PlayStation arriba, ¡no! Sus hijos son prósperos, todo lo que toca prospera. Le sobra ganado, le sobran ovejas, le sobran vacas. No sabe, planta cualquier cosa. Mire, se le cayó semilla en el cemento y nace una planta. Todo lo que toca es bendición, porque la presencia de Dios está con él, porque va a la catedral de cristal, no solo para recibir, sino para llevarse la gloria. Para llevarse la gloria. ¡Aleluya! ¡Wow!
Y entonces David, dice la Biblia, cuando se enteró lo que pasó, cuando se enteró que Obed-Edom había capitalizado la gloria, él dijo: entonces significa de que Dios está feliz, de que no es que Dios es un Dios malo de la noche a la mañana, sino que el que respeta la unción recibe bendición de ella. El que ama la presencia de Dios recibe prosperidad de ella. Y entonces dice: ok, llegó el tiempo de ir a buscarla. Ahora imagínense lo que le pasa ahora a Obed-Edom. Primero, no quería abrirle la puerta a la presencia de Dios. Ahora no creo que quiera que se la lleven. Y de pronto viene uno de los hijos: papá, 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 viene el rey con su carruaje. Y él dice: no, 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 que no me la pida, por favor, que no me la pida. Y es el rey David el que entra en la humilde casa de Obed-Edom, con su vestidura, con 7 guardaespaldas que van así: atención, atención, águila 1 en el nido, y están entrando. ¿Vieron que usan esos códigos secretos de seguridad? Y el rey se para y Obed-Edom se inclina y él dice: vengo a llevarme la presencia de Dios. Imagínense lo que Obed-Edom piensa: Señor, no quieres llevarte la cocina, el microondas está extraordinario, te calienta sí el pollo loco, pero no te lleves la presencia de Dios, no la quites de mi casa, mira, mira los tomates que tengo, miren, mira. David dice: no, 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 solo pruebo un poco de sandía, no es una sandía, es un rabanito, dice Obed-Edom. Todo me prospera, todo acá es gigantesco, todo es glorioso, no te la lleves. Y David dice: no, es que Dios está demostrando de que su presencia está intacta, de que quien lleva la presencia de Dios como Él quiere que sea respetada, Dios bendice a esa persona. Tú eres nuestro conejillo de indias, Obed-Edom. Porque tranquilamente pensamos que los íbamos a encontrar a todos muertos o fulminados, pero te encuentro bendecido, así que me tengo que llevar el arca. Y ahora no cometen errores, ahora meten los palos de acacia sobre las arandelas que están debajo y cargan el arca como se debe cargar. Y Obed-Edom toma una decisión. Le dice: hijos, tenemos el ganado, tenemos la empresa, la compañía bendecida, pero allí se va la presencia de Dios. O nos quedamos aquí sin la presencia o nos vamos tras la gloria de Dios. Y la decisión de los hijos y de su esposa fue: nos vamos donde está la presencia de Dios. El segundo libro de Crónicas dice que, oigan, que el templo tenía porteros, los que cuidaban la puerta. ¿Y sabe quiénes son? ¿Quién es el portero? Uno de los porteros que está allí con sus 8 hijos, Obed-Edom. Dejó el rabanito gigante, dejó la oveja Dolly, dejó todo lo que tenía bendecido y me dijo: yo me voy donde está la presencia de Dios. Y cuando el libro de Crónicas registran los hombres de David, dice: y entre los porteros estaban Obed-Edom y sus 8 hijos que cuidaban la presencia de Dios. Él dijo: prefiero estar para cuidarla de portero antes de que ser un gran granjero, pero yo conocí lo que es tener la gloria de Dios en casa. No quiero vivir ni un minuto sin la presencia, ni un minuto sin la unción. Quiero estar donde la gloria de Dios está. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme. ¡Amén! ¡Oh, qué maravilloso! Obed-Edom dijo: yo me voy tras la presencia de Dios. Y ahora hay un segundo desfile, 3 meses después del anterior, del fatal desfile anterior. Y entonces, mientras que ese desfile va por las calles de Israel, David empieza a danzar. David dice, la Biblia, que danza en ropa interior, con sus pampers o no, calzoncillos sagrados y un efod de lino, que era como un chaleco. Y luego hasta se saca el chaleco y solo queda en ropa interior danzando. Ustedes dicen: wow, qué buena imagen, el rey está feliz. Imaginen a Barack Obama haciendo eso en la avenida Pensilvania. Y cuando danzaba David, no era Fred Astaire, ¿eh? No estaba haciendo eso. David danzaba como Sorba el griego. David danzaba, literalmente, danzaba. Danzaba en la presencia del Señor porque él dijo: si la presencia de Dios hizo eso en la casa de Obed-Edom, imaginen lo que hará ahora en Jerusalén, imaginen lo que hará los ejércitos del Dios viviente. Yo quiero la gloria en todas mis cosas. Y estaba tan feliz
que empezó a danzar. Le importó nada el protocolo. No le importó lo que dijeran los demás. Y danzaba y remolineaba. Y en ropa interior saltaba. Y tenía calor y se sacaba la camiseta y danzaba. Y estaban los religiosos diciendo, ese no es comportamiento para un rey. Pero los pies danzantes y el corazón reverente pueden pertenecer a la misma persona. El corazón reverente y los pies que bailan pueden pertenecer a la misma persona. ¿Sabes quiénes bailan delante de la presencia de Dios? ¿Quiénes danzan? Los que han visto que la presencia de Dios liquida a los que la toman con ligereza, y los que han visto que esa misma presencia bendice a los que la honran. Cuando tú conoces el poder que tiene la presencia de Dios, solo te resta danzar. Tú dices, yo pensé que David se iba a postrar. Perdiste un pase de baile para bailar en la catedral. Porque cuando conoces la presencia de Dios, quieres cantar, quieres gozarte. Por eso yo a veces me paro aquí en los coros de avivamiento y digo, vamos, cante, vamos a cantar con la música del cielo. Yo soy malo para cantar, pero sí me gusta bailar y hacer. Yo me siento John Travolta a veces bailando porque quiero. Porque es tanta la alegría, es tanta la unción, lo que Dios hace, que a mí no me importa qué es correcto, qué no es recorrecto, qué queda como pentecostal, qué queda como reformado, qué es arminiano, qué es calvinista, no sé qué cuerno es. Es la presencia de Dios que ha venido a casa. Es la presencia de Dios que está aquí. ¡Aleluya! ¡Wow! Oigan, David no baila en ningún momento en su vida, en otro momento de su vida. No baila sobre el cuerpo muerto de Goliat. No inauguró su reinado con un vals. Nunca más David vuelve a bailar. Es el único momento que David bailaba a tal punto que una cuarta persona se avergonzó. La primer mujer de David, la hija de Saúl, la princesa, la esposa de David, lo mira desde la ventana y siente desprecio por él. David, eso ya no queda bien. Tú eres un líder. Déjalo para los nuevitos. Tú eres un anciano de la Crystal Cathedral. Gloria. Eso no queda bien para ti. Van a decir que eres un payaso. Y se amarga y lo desprecia. Y cuando lo ve, y él baila, y él baila, y él baila. Oigan, la presencia de Dios mató a una persona irreverente. Bendijo a un vecino que la respetó. Y ahora hace danzar a David, pero amarga a alguien que no se mete en la unción. Y la mujer dice que dijo, qué distinguido el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de sus oficiales. Y David le respondió, lo hice en presencia del Señor. El Señor, que en vez de escoger a tu padre, porque era la hija de Saúl, en vez de escoger a mi suegro, ha decidido, o a cualquier otro de la familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel. Así que si me tengo que rebajar más todavía, me voy a humillar completamente, porque la gloria de Dios ha venido a casa. La presencia de Dios ha regresado a casa. ¡Aleluya! ¿Y saben cómo termina el versículo? El versículo termina, y Mical, la hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. O sea, lo que interpreto es que David nunca tuvo más relaciones con ella, ni le dio más hijos. No dice que era estéril. Murió sin tener hijos. David dijo, sigue viviendo en mi casa, pero ya no viviremos como matrimonio. Si no entiendes la unción, no quiero estar contigo. Y murió sin tener hijos. Cuando la unción llega a un lugar, tengo una recomendación. O te metes bajo esa unción y recibes, entiendas o no entiendas, o mejor busques otro lugar. Porque si no, te quedarás sin frutos, sin hijos, espiritualmente hablando. Hay gente que cuando la unción llega se amarga, se resiente, se cierra. Cuatro reacciones diferentes. Al arca del pacto, que no contenía tres elementos, sino cuatro. El cuarto era la presencia de Dios. Ustedes dicen, pero eso no se ve, eso se representaba. Pero alguien olvidó que eso era la presencia de Dios. Alguien pensó que solamente eran tres cosas que simbolizaban algo. Esto simboliza la presencia de Dios. Porque es la presencia de Dios la que no habita en templos humanos, en templos hechos por manos. La presencia de Dios habita donde hay un pueblo sediento. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios?